¿Cómo les va? Eh, muy buenas tardes. Bienvenidos bueno, al segundo programa de Agenda Propia. Y quería comenzarlo con algo que creo que no solo a nosotros nos enorgullece o nos halaga, sino que a todos aquellos que se comunican con el programa, que escriben o que escriben por las redes, eh, realmente esto es una forma de convertirlos en personajes importantes, como debe ser, para el pueblo lo que es del pueblo, para los televidentes lo que es de los televidentes, en este caso los mensajes. Betty Mesa, una compañera fanática, a Dios gracias, eh, de los derechos humanos desde Río Negro, por la persistencia de los más altos valores, saludos, excelente el programa, excelente Lozano y Godoy eh, en los editoriales. Coincidentemente empezaron y empieza mi ley en el Congreso con los presupuestos. Himno a mi ley es esquizofrenizante. Patria, símbolos patrios. ¿Por qué no hablan de pobreza e indigencia? Eh, tranquila, hoy. De, de a poco. Eh, a ver, algo más. Dice, excelente el concepto eje. Eh, habría que hablar de que el Estado es violador de los derechos humanos. Eh, hagan flamear las banderas del nunca más, sí, eh, precisamente con Fede estamos tratando de que cuando vuelva del hospital, del hospital, mira vos, mira vos fallido, no importa, corresponde del Festival de San Sebastián traerlo a Nicolás Gil Vedra para hablar de ese excelente, excelente corto que es traslados. Traslados fueron los vuelos de la muerte de la dictadura. Para la vicepresidente y para los diputados que fueron a saludar a los genocidas. ¿Cómo le va? Bien. Qué azul que usted? está hoy, ¿eh? Sí, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos jugamos en el director, mismo equipo. Estamos discutiendo Usted si eso dice es que es celeste, yo sí. mi mujer también, ¿no? <laughs> yo no lo veo celeste, pero bueno. Eh, puede ser. ¿Cómo eh, le va? ¿Bien? Bien, son eh, puntos de vista. <laughs> puntos de vista. <laughs> puntos de vista. Dura, ¿eh? Sí, no, pero no solo dura y oportuna, ¿no? Eh, sí. Se anticipa un poco a lo que estábamos diciendo de que era imperioso hablar porque. Los números nos están indicando que la cosa se va a poner, se está poniendo difícil, eh, pero los números son esos solamente, números eh, duros. Y, y vamos a hablar en este programa de las historias que hay detrás de los números, ¿no es cierto? Eh, pero ya que estamos hablando de números, resulta que el tema de la semana, de la semana que pasó y de esta que empieza o que acaba de empezar, es eh, que mi ley se empezó a caer en las encuestas. Lo dicen todas las consultoras, lo dice desde Poliarquía hasta Surban Córdoba, lo, lo vienen diciendo ya desde el mes pasado, pero ahora hay una coincidencia abrumadora. ¿no? Eh, la imagen del presidente y la del gobierno en general se viene desplomando en las encuestas por un montón de razones. Y me parece oportuno charlar un poco sobre las razones, porque la gente no cambia de opinión porque sí. Hablar del hambre, por ejemplo. Sí, allí hay un montón de otras cosas que molestan eh, cuando se le pide al pueblo que se ajuste el cinturón y mientras tanto hay otras actitudes por parte del gobierno. No, seguir viajando. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. La, qué lindo viajar, ¿no? Es precioso, sí, claro, pero bueno. Claro, claro. A mí eh, me gusta decir con la nuestra. Con eh, la nuestra es difícil. ¿no? En un año, sí. con la nuestra, con la de Cachorro, con la de Claudio, con uh -huh. la tuya, con la mía, con la de Fede y con la de los laburantes. Uh -huh. ¿no? sí. ¿A dónde iremos a pagar? Sí. ¿Estuvieron viendo las encuestas, cachorro, Claudio? Así es, sí, es, por así supuesto. Es. No solamente las encuestas, sino la búsqueda de, del gobierno de, de afirmarse en algún, en algún electorado duro, con ese horripilante video oh. eh, vergonzoso, eh, donde anuncia eh, el virus que, que solo él habrá de de salvar, pero creo que es, es un gesto de, de su equipo de campaña de volver al mensaje de campaña, porque eh, es, tan, es tan elocuente la caída, eh, y, y yo ubico ahí en, en la caída fundamentalmente eh, el asado. Oh. El eh, asado con los héroes, como le llamamos. El asado joven. con los héroes, sí, eh, porque... Mm, eh, es, seguramente son muchas las cuestiones que tienen que ver con una gestión de gobierno desastrosa eh, y, y cruel para con la mayoría de los, de los habitantes, particularmente los que menos tienen, pero eh, que entre paréntesis es donde va creciendo esa bronca y esa, eh, ese malestar, eh, sino el, el gozar con eso, el disfrutar, tratar de hacer un disfrute de eso y el mensaje del de asado, eh, millones de pesos para pagar un asado, los que votaron en contra de que los jubilados no, eh, tuvieran un aumento de dos kilos de asado. Eh, y obviamente fue mucho más que dos kilos lo que sirvieron en esa mesa para 87 eh, diputados que son la vergüenza de la República eh, y varios de ellos que en pocas horas, en pocas semanas cambiaron su voto de un lado para el otro, eh, demostrando lo peor de la política argentina, que es además lo que alguna vez eh, mi ley dijo que venía a representar eh, lo contrario. Bueno, eh, está haciendo más de lo mismo. Vos sabés que escuché a la noche, el domingo, ustedes lo deben conocer porque ustedes tienen años de política. Me dio una indignación a un tal sago. Oscar Sago. Lo conocen del MID. Sí, sí, sí. El que era presidente del MID. Ustedes saben que no, no podía creer lo que decía. No solo patoteó a la, que la, a la que lo entrevistaba. Que no es precisamente ni de izquierda, ni Kirchnerista, ni peronista. No, es periodista independiente, como dice ella. Sino los conceptos referentes a lo que dijo Cachorro del asado eh, me da mucha bronca. ¿sí? Hay algunos que asocian el asado con el cumpleaños feliz de Alberto Fernández en el marco de la pandemia, ¿no? Sí. Habrá que ver si, si el desarrollo político futuro marca lo mismo. Yo creo que hay un conjunto muy grande de cuestiones que se han venido acumulando en estos nueve meses, pero sí me parece que hay un punto de inflexión en el tema jubilados. Eh, creo que del mismo modo que en los 90, los jubilados fue el punto de ruptura en la discusión de la convertibilidad, en el debate de la privatización del sistema previsional, que incluso se le arrancó a caballo el tema de que hubiera opción entre el público y el privado, cosa que caballo pretendía la privatización completa. Luego con Macri, después del, del triunfo de, electoral de Macri en el 2017, el debate de la reforma previsional y la movilización que se dio en ese momento con la represión asociada abrió también un punto de inflexión en el macrismo. Creo que del mismo modo, todo el mes, que está involucrado con cuatro movilizaciones vinculadas al tema jubilados, todas ellas reprimidas, más el tema del veto y el tema del asado ha producido un nivel de sensibilización social que creo que abrió esto que hoy todas las encuestas juntas dicen hay una caída general en la imagen del gobierno y en la imagen de la gestión. Incluso hay un encuestador que es el encuestador que le dijo a Milay que ganaba en las pasos y que a partir de ahí fue el único que le dijo esto. Este, que o sea Federico... que, que, que acierta, suele claro. acertar. Digamos. Acertó en ese momento, digamos, pero por cierto, a partir de eso, Miley lo compró, que es Federico Aurelio, hijo de, ah, Julio Aurelio, de Julio Aurelio, histórico encuestador del Partido Justicialista. Federico Aurelio ahora este, se reúne sistemáticamente con Miley, con los datos a partir de eso. Y en la propia encuesta de Federico Aurelio, la caída de Miley en el último mes es de seis puntos. ¿no? Este, es una caída muy grande en términos de imagen pública, y me parece que aparecen varias cosas muy interesantes en toda la, la información disponible. En primer lugar, que el rechazo de los que rechazan a mi ley, es, en el 80% es un rechazo contundente, no lo soportan. Este, en el caso del apoyo, el apoyo va menguando, hay un apoyo más bien débil, porque en realidad eh, lo que es un apoyo bueno pero el muy bueno no existe prácticamente y el otro tema importante es que hay una tercera parte de los votantes de mi ley que en realidad ya la están viendo complicada que están diciendo esto así este no camina o sea eh, amén de que hay otras cosas que creo que han tenido un impacto muy fuerte el tema de la visita a los genocidas creo que pasa por arriba de un suelo que tiene la, la institucionalidad argentina que es la pelea por los derechos humanos y que me parece que en eso, este, claramente, ahí, ahí también, digamos, el, la gran mayoría de la población repudia ese ese hecho. Así que me parece que son múltiples las cuestiones, pero creo que el punto de inflexión de la cuestión jubilados actuó como una suerte de sensibilizador general. Sí. Y que produce el impacto que estamos viendo. No, ¿no? y eso que decías de los jubilados eh, me parece que se muestra sobre todo porque cuando sube la imagen negativa por sobre la positiva lo que muestra es que gran parte de la gente que lo votó está empezando a rechazar. Pero además la represión. ¿no? Porque, <laughs> porque aparte de sí. los jubilados también desenmascararon la represión porque hasta acá había un relato represivo que era en realidad reprimo porque hay actos de terrorismo y de vandalismo que vienen por el gobierno. Sí. Fue lo que armaron el 12. Acá el tema de haber eh, rociado de gas pimienta a una nena de 10 años, lo que ocurrió en ese marco, le, digamos, y aparte la intervención concreta del gobierno con un video para tratar de este, modificar lo que era lo que habíamos visto todos, este, creo que tuvo el tema de la mentira para tapar lo que había ocurrido, creo sí. que tuvo un impacto tu importante. Y en un sentido también eh, eh, contrario, no es solamente rechazo. Yo eh, decía la semana pasada que semana a semana va creciendo la movilización de jubilados y van apareciendo nuevas organizaciones de jubilados. Hoy, hoy por la mañana tuve una. le comentaba Ariel, eh, antes de arrancar el programa, tuve un ejemplo muy concreto en, en la misma dirección. Me llaman eh, de Misiones, un, un viejo compañero que dice. Eh, cachorro, yo me jubilé hace varios años, pero eh, eh, quiero retomar porque, porque veo que eh, los jubilados volvemos a estar en primera línea y quiero eh, decirte, ahí en, en ATE, en la CTA, tienen, eh, tienen un espacio para organizarse en misiones. O sea, veo una actitud proactiva, o sea, no es solamente rechazo, eh, sino también una, una actitud de expresar ese rechazo, de hacerlo activo, de organizarse en función de una situación eh, que es muy espantosa. Hay que decirlo con todas las letras. Eso pasó también con la marcha. la situación social. Cuando fue la marcha, eh, la cantidad de, de llamados y pedidos de gente que no está militando orgánicamente. Pero, decía: o ¿a dónde vamos? ¿En dónde marchamos? Como, aparte, reconociendo aparte que hay que tener algún nivel de legalidad y cobertura para marchar hoy, eh, también fue muy importante. Y el dato es, no solamente rechazo al gobierno, porque... El rechazo del gobierno, por lo menos desde mi mirada y desde algunas informaciones, eh, venía produciéndose a una serie de medidas. El, el, el descarado eh, eh, robo del oro eh, es, un, es, un, claro. es un hecho eh, muy impactante. Muy, el de las reservas del Central. De ser, exactamente, claro, sí. el, el oro, las reservas del Central que son llevadas a Londres, son embarcadas. La gente ve, ve cómo lo llevan... Eh, en, una, en una escena cinematográfica, cómo lo trasladan hasta Ezeiza, de Ezeiza lo llevan a, a Inglaterra, claro. eh, mm, lo, los que asesinaron a nuestros pibes en Malvinas. Eh, mm, pero además del, del rechazo a la gestión de gobierno, lo que, lo que queda eh, cada día más claro es que este, este Miley eh, también está calando su desprestigio, el rechazo. Eh, justamente yo creo Por su condición de malvado eh, por, por su por, por, por un hombre Que eh, pareciera que goza Cuando le pegan a los viejos Festeja que le bajen el, La jubilación eh, Celebra eh, el robo eh, de, de las riquezas que hay en la Argentina o las eh, escasas reservas que nos quedan. Eh, entonces, eso está siendo visto muy claramente por buena parte de la población. Hay un, en tema, relación... un temita que es que hay una caída del, de mi Al mismo tiempo, en el espacio opositor aparece una cosa como que no uh -huh. se mueve demasiado. Uh -huh. Y lo que sí aparece también en las encuestas, y sobre todo en los votantes de masa, en el balotaje es la necesidad de una autocrítica de la experiencia política anterior para poder ser claro, la alternativa. Claro. A esto. Debería, ¿no? En relación a lo que dijiste recién eh, de oposición o de empezar a. Organizarse es la palabra que uso. Organicémonos. Ah, sí. Como el chiste. Eh, me parece que va tomando forma... Y lo celebro realmente la unión de las dos CTA. Sí, estamos eh, avanzando en esa dirección. Mm, estamos realizando reuniones a nivel eh, de, de las mesas ejecutivas. Eh, o sea que pasamos el, el primer plano de, de ponernos de acuerdo con Hugo con Hugo Yasky en impulsar eh, esta, esta situación. Porque la gravedad del, del tema lo amerita, porque hay que dejar de lado eh, contradicciones secundarias, poder enfocarse en lo principal, porque acá el problema no es solamente desembarazarnos de un personaje nefasto como Milley, es la posibilidad de abrir eh, un camino de esperanza. Y, y eso requiere revisar muchas de las cosas mal que se hicieron en el pasado, que también nos implica, eh, implican no solamente a la dirigencia eh, política, sino también a la dirigencia sindical. Hay que aprender que la unidad es en la diversidad, es que en la diversidad está la posibilidad de la riqueza eh, para que aparezcan síntesis nuevas. Y, y bueno, y desde la clase trabajadora no solamente tenemos la responsabilidad. De, res, de organizarnos para resistir ante esto, de expresar unidad hacia nuestro interior para ir a buscar a otros sectores, pequeños y medianos empresarios, eh, sectores del campesinado, del estudiantado, del movimiento cooperativo, eh, para ir en búsqueda de otras y de otros, es necesario eh, ejercer un ejemplo. Eh, y este, en este sentido creo que hay una madurez importante eh, en buena parte de la dirigencia de nuestra central. Y bueno, y, y vamos a ir a discutir provincia por provincia, porque bueno, la realidad del país es una realidad también diversa y ese debate... Eh, la, la construcción de una unidad que permita trascender este momento tan oscuro de la, de la vida argentina. Para los trabajadores y trabajadoras no se resuelve por decreto, se resuelve con mucho debate, con mucha reflexión y con mucha acción. Por eso que lo que estamos haciendo es un plan de acción que ponga eh, centro, Impedir, en, impedirle a mi ley que siga gobernando por decreto. Hay que anular el, el decreto 7023. Hay que enfrentar el hambre y hay que enfrentar la entrega de la soberanía nacional. Eh, el hambre que padece nuestro pueblo, la pobreza que crece, hay que ponerle límite y freno a eso, y hay que abrir caminos de soberanía, porque sin un Estado soberano, sin un pueblo soberano que ejerza su responsabilidad, no van a aparecer las nuevas generaciones de dirigentes y dirigentas que puedan alumbrar una perspectiva distinta. ¿Y en la política? ¿Cómo andamos? ¿Con la unidad y todas esas cosas? La unidad, la diversidad, dejar de yo, lado, contradicciones no secundarias. Habla, no habla, no habla. No, no, yo creo que... Hay un. En esa cuestión de la autocrítica que mencionaba antes, eh, a mí me parece que en la experiencia histórica postdictatorial hay dos cuestiones que me parece que han sido muy fundamentales, que han conmovido el tablero político. Uno fue la creación del movimiento de derechos humanos en el marco de la dictadura. Sin esa creación política, sacarnos de encima la dictadura no hubiera sido sencilla. Eh, y creo que luego eh, la experiencia, la fundación de la Central de Trabajadores de la Argentina, fue también otro hecho central que conmovió el tablero político, porque era un desafío al unicato segetista este, que efectivamente existía. Y me parece que el punto acá, y me parece muy importante lo que decía Cachorro respecto a que esto es un proceso de discusión, porque esto tiene que. No ser solamente el todos contra mi ley, porque el todos contra mi ley eh, fue también el todos contra Macri. Y el todos contra Macri produjo, por ejemplo, eh, bancar a Scioli como candidato y ganó Macri. El todos contra Macri produjo el frente de todos y fue el fiasco de todos. Este, y el todos contra mi ley implicó que gane mi ley. Por lo tanto, el todos contra no alcanza. La idea de autocrítica que plantea buena parte de los que acompañaron, además, es que hay que discutir la creación de algo diferente. Y en este punto hay un tema que es lo que la CTA vino a alumbrar, que es la discusión de un nuevo modelo sindical. Que la discusión con eh, estar o no estar en la CGT es la capacidad de abrir una instancia de organización, lucha y proyecto político para la nueva clase trabajadora que hay en la Argentina. Y además, que respecto al momento que se produjo la fractura en la central, que fue en el 2010, hasta hoy, pasaron 14 años, ¿no? Y la verdad que cambió mucho la clase. En aquel momento el debate de fondo era. La cantidad de informalidad laboral que existía en el mundo del trabajo, prácticamente la mitad estaba fuera. Entonces, ¿cómo se organizaba esto? Hoy estamos en un proceso donde esto existe, pero además hay un proceso de informalización de la pro del propio trabajador formal. El tema de el trabajador factura. Es un trabajador formalizado, pero que en realidad no está en el marco del esquema tradicional. El tema del home office abre una instancia de discusión donde cómo se organiza a una clase en ese contexto es una cosa diferente. Y después los postulados históricos de la central, autonomía, libertad sindical, este, el tema de eh, la democratización, el voto directo, digo, todo un conjunto de cosas que me parece que son... Temas centrales de discusión para mostrar una alternativa distinta a un modelo sindical, como expresa la CGT, que es el que no contiene hoy a la realidad de la clase trabajadora. Habló. Después, pues, sí, sí, me parece más claro, imposible. Sí. ¿no? Es que algunos eh, o algunas eh, hablan como si el problema de la precariedad laboral fuera una cuestión de este tiempo, yo eh, eh, como una cuestión novedosa. Y yo eh, siempre digo que justamente cuando hace 31 años eh, alumbramos una central de, de trabajadores y trabajadoras, eh, bajo un nuevo modelo sindical, tenía que ver con dirigentes sindicalistas empresarios que hicieron del sindicalismo un negocio. Eh, tenía que ver también con burocracias este, o con... Convertir a una central sindical en correa de transmisión de la política menemista que emergía del gobierno. Pero que fundamentalmente tenía que ver con los estragos que el neoliberalismo estaba haciendo en la sociedad argentina. Y que habría eh, una. El Papa Francisco eh, lo llama el capitalismo de Descarte. O sea, es eh, descartar a millones de personas de la sociedad eh, y la apuesta que hicimos y que, y yo digo que a pesar de idas y vueltas, de dificultades, de errores y aciertos, eh, si seguimos existiendo como central, eh, como CTA, es porque hay una necesidad en la sociedad argentina de que se organicen a estos trabajadores y trabajadoras para que podamos ser protagonistas de las transformaciones necesarias. Porque si no, la política se convierte simplemente... Eh, en una cuestión de profesionales, eh, la política se convierte en una, en una cuestión de ideas genéricas que no se corporizan, que no se materializan, y, y la política tiene que ver con intereses concretos, tiene que, tener con, tiene que ver con valores que rigen a una sociedad, y la, socie las, eh, la... Eh, la posibilidad de lo corporativo, la solidaridad, eh, el interés de los que menos tienen en función de hacer una sociedad más equitativa, tiene que ver con la capacidad de organizar. Eh, y, y que estos sectores, los trabajadores, seamos protagonistas de esos cambios. Porque si no se organiza la clase trabajadora, ¿cómo se articula con los pequeños y con los medianos empresarios? ¿Cómo se discute un mercado interno que tenga que ver con los ingresos de la mayoría de la población y no con la fuga de capitales eh, o con las exportaciones solamente que eh, alcanzan a un sector reducido de la economía? Eh, ¿O con el extractivismo que expulsa hasta del territorio y hace de la Argentina un territorio riquísimo, un desierto. Entonces, eh, organizar a la clase trabajadora eh, en su condición, eh, la que tenga, con empleo formal, precario, eh, trabajador independiente, eh, trabajador activo o jubilado, eh, trabajador o trabajadora, son condiciones de una organización de la vida política del país que posibilita transformaciones, si no la democracia se convierte en un fantoche nefasto que termina en este nazifascismo que hoy nos gobierna. No, una sola cosita en la misma dirección. La existencia de una CTA que pensaba la clase trabajadora en su conjunto le permitió pensar la necesidad de la universalidad en el campo de las políticas públicas. La asignación universal por hijo... Es una creación planteada por la Central de Trabajadores, por la sencilla razón de que las asignaciones familiares le llegaban solo a los trabajadores formales, formales claro. Al, no, a la otra mitad de la población laboral no, no le llegaba. Entonces digo, la política no es una abstracción, es el discurso, es el planteo, pero también es la construcción de actores que sostengan con su propio desarrollo organizativo las políticas que se impulsan. Eh, ¿A usted le gustan los roedores? Los rodeadores, hay algunos que sí y otros que los no. Los conejitos nos gustan, por ejemplo. Eh, los <risa> conejitos, <risa> no me gustan, la las ardillitas, no. Los conejos me gustan, las ratas bueno. Están un poco eh, estigmatizadas. Ya Me manda el corte. Yo tengo, escúcheme, escúcheme, usted le dicen cachorro, yo tengo un topo. Eh, vamos a la pausa de somos y ahora que se queden así hasta el programa que viene. Tengo un topo en uno de los lugares. Más pesados del Estado. Volvemos de la pausa. Quiero leer este segundo mensaje. Hay dos o tres más cortos por ahí al final. Eh, este es de Bahía Blanca. Hola, felicitaciones por el programa. Muy claro, los dos expositores. Admiro la claridad de Claudio. Yo creo que este plan siniestro del que somos víctimas no tiene como objetivo llevarnos a los experimentos fallidos del 76. Década del 90 o de Macri, para mí el objetivo es llevarnos a una sociedad en que la clase obrera viva en las mismas condiciones de los albores de la revolución industrial, una sociedad donde no existían derechos de ningún tipo, ni habían surgido ideas que se plasmarían en instituciones de ayuda social, instituciones preconstitucionales, donde no existe el derecho a la educación ni a la salud. Por eso estamos atravesando un proceso de desmantelamiento de todo aquello que nos protegió a partir de 1848. Estamos más cerca de que se implante una ley de mendigos como los ingleses de los siglos XVIII y XIX que juntar los votos para derogar en diputados el DNU. Abrazos para todos, el doctor Fabián Eduardo González desde Bahía Blanca, que admira su claridad. Lo vamos a convocar el 9 de octubre para convoque, convoque. <laughs> voltear el DNU. Eh, dele, dele. Eh, señora va a presentar. Pregúntele al invitado, así pregunta usted, y no me echan la culpa a mí. ¿eh? Si el bueno, papá no. es un ignorante, pregúntele. No, yo no me voy a hacer cargo de ¿Me? esa pregunta, pero primero la voy a presentar, porque ya que estábamos hablando de Bahía Blanca, eh, Rodolfo Viano, que es sacerdote católico y miembro de eh, Curas en Opción por los Pobres, ¿Sí? solía ser eh, párroco de la diócesis de Bahía Blanca, ahora de Merlo Moreno, si no me equivoco mal, así que justo nos dio el pie el mensajito. Sí. Eh, y sí, lo que nos convoca también a haberte invitado son las palabras del Papa Francisco uh -huh. que generan un revuelo importante por lo oportunas que fueron esas palabras y lo contundentes que es en general el estilo de, del Papa Francisco. Eh, que, de, desde, desde curas en Opción por los Pobres, ¿cuál es el, la lectura que están haciendo de esas palabras? Yo no me voy a hacer cargo de la pregunta de mi uh -huh. compañero no, no. que se haga cargo él. No, no, lo dijo, lo dijo uh -huh. el impresentable de Ajá. Que el, Papa, que el Papa era un ignorante, me parece, que si hay alguien que no es ignorante es Francisco. Sí, yo diría que hay ignorancias que también se prefieren a supuestas sabidurías, ¿no? Exactamente. Yo prefiero ser un ignorante de la insensibilidad, un claro. ignorante de la avaricia, un ignorante de, de, de la meritocracia, ¿no? Y en ese sentido nos plantamos como ignorantes, no a nivel intelectual, ¿no? sino a nivel de vida. Precisamente, bueno, para nosotros los cristianos la sabiduría es algo que no tiene que ver tanto con la cabeza, sino que tiene que ver con una manera de, de, de plantarse frente a la vida, como se planta, bueno, en este caso el Papa Francisco en este simposio, ¿no? Que causó tanto revuelo, por lo menos en nuestro país, pero calculo que también en otros lugares del mundo y hasta el mismo Elon Musk, ¿no? Lo, lo ha tocado, que precisamente bueno el título de este simposio, que bueno, se ha hecho a los 10 años ¿no? de, del primer encuentro de los movimientos populares con, eh, con el Papa Francisco, tiene como título plantando bandera frente a la deshumanización. Porque precisamente ¿eh? este, de eso se trata, ¿no? estamos en un, en un momento de la civilización en la que más, más que civilización diríamos que sería el, el tránsito eh, lento y por lo menos a veces se acelera también hacia la barbarie no del imperio del dios mercado del dios dinero que es lo que viene denunciando eh, la iglesia, y yo diría, bueno, en particular el Papa Francisco desde el comienzo de, de su servicio este, como sucesor de, del apóstol Pedro, ¿no? Claro. Este jueves 26, el INDEC a las 4 de la tarde, como suele hacer, publica el índice de pobreza, eh, que podemos anticipar que seguramente no va a ser auspicioso, sobre todo porque, bueno, eh, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que ha fundado Claudio hace poquito. Eh, hizo un análisis testigo, digamos, en función de otras variables, donde anticipa que la pobreza, que llegó a un pico enorme en enero luego de la megadevaluación y de la desregulación de los precios, tendió a, a ir cayendo, pero llegó a un piso y volvió a subir. O sea que pese a que se desaceleraron los precios, evidentemente la recesión es tan grande que la pobreza sigue creciendo. ¿Cómo lo están viendo en los barrios? ¿Qué, qué es lo que están percibiendo? porque esto es un número frío, pero seguramente sí. tiene historias detrás. Sí sí sí. Eh, mira en los barrios lo que, lo que te puedo decir de que este, comenzamos en marzo eh, haciendo una olla de 100 litros eh, eh, esto digamos dentro de, de, un, de una red de puntos solidarios que, que ha organizado el, el municipio de Merlo. Eh, entiendo de que es una reedición de Puntos Solidarios que ya estuvieron funcionando en la, en la pandemia. Pasa que yo recién hace un, un año y medio que vivo en Merlo. Vengo de Bahía Blanca, precisamente. Y bueno, como te decía, en marzo comenzamos con una olla de 100 litros y ya vamos por tres ollas de 100 litros. O sea que eso te demuestra, digamos, de que cuando el año pasado no hacíamos ninguna olla porque atendíamos mes por mes unas 20 familias que iban a buscar una bolsa de mercadería, eh, gracias a la solidaridad ¿no? de la comunidad cristiana, pero también al, este, al Ministerio de, de Desarrollo Social de la Nación, que nos bajaba muy cada tanto, ¿no? hay que decirlo, muy cada tanto, nos bajaba eh, varias toneladas de mercadería, pero bueno, cuando esto se cortó, este, evidentemente, bueno, pasamos de esas. Este, 20 familias que asistíamos eh, en el mes de marzo ya te digo a, a, a 300 litros estamos hablando de, este, de un litro más o menos por familia así que eran este, eh, 300 familias ¿no? que, que empezamos a que, que, que estamos asistiendo en este momento no cuando en marzo eran 100 ¿no? o sea, una tripli se triplicó la sí, demanda Sí sí en, ¿no? en, solamente en un barrio testigo como Esmerlo. sí o sí, sea que sí, esto sí. se está reproduciendo seguramente en todo el territorio nacional, en todos los barrios vulnerables de similares características. Así es. Una de las cosas que tiene mucho que ver con esto que plantea eh, Rodolfo es eh, que no solo hay un aumento de la pobreza, sino que hay un empobrecimiento de los pobres. Eh, y en realidad eh, lo que crece más es la indigencia, es decir, el hambre. Eh, en realidad lo que, lo que está pasando a partir de la política de mi que es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina después de cada crisis, ¿no? desde, desde el 76 para acá, eh, cada crisis es un nuevo escalón en la suba de la pobreza y del hambre. Y en este caso, cuando se va el gobierno al Frente de Todos, teníamos cerca del 40% de la población bajo la línea de pobreza, y teníamos en torno al 8 o el 9% de indigentes. El salto es que estamos en torno al 54% de la población en situación de pobreza y, a la y 20%, duplicación, claro, más. es decir, se duplica la indigencia. O sea, la pobreza crece un 50%, pero la, la indigencia crece el doble, el 100%. Entonces... Es más, en los pibes, que el 70% de los pibes en situación de pobreza están hoy, el 30% está en situación de indigencia, pero cuando vos ves hay 2 millones de pibes más pobres, pero en realidad son 2 millones de pibes indigentes más. O sea, directamente la indigencia es la que cobra el punto central. En el mismo contexto eh, donde este gobierno interrumpe la asistencia alimentaria, digo, claramente hay un genocidio por planificación de la desigualdad en una estrategia en donde vos interrumpís el alimento en el contexto donde tu política acelera el crecimiento del hambre, ¿no? Y que es una de las causales posibles de juicio político al presidente Miley. Y la perspectiva es de, de agravamiento por la desocupación que se viene produciendo. En ese punto, ¿viste? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Claudio, de, de que hablamos de empobrecimiento, no de, de pobreza, porque pareciera que la pobreza, si hablamos de pobreza, pareciera que las causas son atribuibles a la persona que es pobre, digamos, ¿no? Es decir, a la persona que, bueno, que, que por mala suerte o por vagancia o por falta de capacidades, digamos, bueno, no, no accede a lo que necesita mínimamente para vivir. Cuando hablamos de empobrecimiento, eh, tratamos de mirar entonces las causas, ¿no? Y en ese punto, bueno, siempre como cristianos nos acordamos de, del gran, el del cámara, ¿no? que él decía este, desde Brasil allá por los 60, bueno, si, si soy solidario, si tengo un gesto solidario con, con alguien que sufre la pobreza, me felicitan, pero si me preocupo por las causas de la pobreza, y ya ahí me llueven críticas de comunista, de zurdo, ¿no es cierto?, y de alguien que quiere desaste, desestabilizar el hay, sistema. Hay una pregunta, te quería hacer, Rodolfo, porque hay, hay un debate respecto de cómo... Eh, ¿Cuál es la vivencia frente a esta situación de agravamiento? Hay quienes dicen de que eh, hay, un, hay un, una resignación de determinados sectores, eh, hay eh, otra visión que, mm, que no, que lo que se está incubando es bronca y, eh, y, y se empieza a pensar en bueno cómo salimos de esto. Eh, Mm, eh, la actitud solidaria genera más organización, esto en sus momentos generó más organización y más participación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven los impactos en, en, en la subjetividad eh, en nuestros barrios, eh, mm, en los barrios que vos transitás eh, y que mm, los curas de opción por los pobres y eh, vienen transitando? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo se está viviendo eh, en la subjetividad y en la actitud de nuestro pueblo esta situación? Bueno, eh, hay contrastes, digamos, ¿no? Y a veces en, en, en la misma persona, digamos, ¿no? Porque eh, me refiero, digamos, en general, eh, yo percibo que hay mucha solidaridad puesta en juego y no solamente de aquellos que tienen quizá algo más ¿no? para compartir sino que lo, aquellos que están viviendo el día a día ¿no? y en ese punto que yo por ejemplo el otro día en la olla llegó alguien tarde y quienes, nosotros la dinámica que tenemos, que habla también de, de lo que vos me preguntas es que eh, la olla esté a cargo no de voluntarios eh, que, que no se sirven de la olla, sino que la olla está a cargo de aquellos que se van a servir luego de la misma olla, ¿no? Y bueno, entre estas personas que, que habitualmente van a trabajar a preparar los alimentos, ¿no? A prender el fuego, que cocinamos a leña también, ¿no? Este, bueno, cada uno ya había reservado eh, su porción para llevar a la casa. Y cuando llegó esta familia, que llegó tarde y no había más, bueno, cada uno su boca, sacar eh, un cucharón de, de lo que de lo que se estaban llevando a su casa para compartir con esta familia de manera que te digo hay solidaridad hay actividad en las ollas porque eh, las ollas, ya te digo, no es que la gente hace cola solamente para ir a buscar eh, su porción de comida, sino que la gente interviene en, en la preparación de la, de la comida. Incluso en este tiempo, en el, este, en el municipio de Merlo, por una cuestión de proveedores, nos quedamos en el mes de septiembre sin la provisión de alimentos frescos. Este, que era bastante poco lo que estábamos recibiendo semana a semana, a decir, ¿verdad? Pero al menos, bueno, algo recibíamos y frente a esto, bueno, se ha activado en muchas ollas la búsqueda de cómo conseguir esos alimentos frescos que no provee durante el mes de septiembre el municipio de Merlo. Y de donde se pueda manotear o pedir o, o solicitar al carnicero eh, o, a la, eh, o a la granja, digamos, ¿no? de, de la cercanía, este, eh, los, los ranchos o, o aquellas cosas que, bueno, que, que le puedan compartir. Ahora decía que es una cuestión de contraste, porque en realidad, y me tomé un poquitito el trabajo en, en estas horas también de consultarlo con, con otras personas con las que trabajo. Eh, de que este, en general lo que se percibe también es que no se atribuye, la gente no, no atribuye todavía al gobierno o a las, este, eh, a las, a las políticas ¿no? crueles que el gobierno aplica, por acción o por omisión, no atribuye esa pobreza que están sufriendo en carne propia al cambio de gobierno. Quizá también porque vienen sufriendo una pobreza eh, ya que tiene, eh, que tiene su, su historia, al menos reciente, ¿no? Eh, algo de lo que decía Claudio también me parece cuando vos te referías a que a que la democracia siempre está digamos cada vez como lo decía también Cristina hace un tiempo no cada vez es de más baja intensidad uh -huh. y poder levantar no este la dignidad de nuestro pueblo cuando cada vez lo tiran más abajo se hace cada vez más difícil entonces por ahí la gente como que se ha venido acostumbrando digamos no a esta manera de vivir eh, eh, de una manera indigna digamos no en este punto lo que sí perciben, aunque no descubren muy bien quizá todavía las causas, porque no se toman tampoco el tiempo de quizá informarse o bueno, o poder eh, llegar a la casa este, a un horario en el cual se pueda sentar a, a ver algún programa de televisión o escuchar algún programa de radio, y si lo ven y lo escuchan. Eh, son los de muchas veces algunos medios hegemónicos que, que, que han caído también en general en la opinión pública en el descrédito bueno, es difícil ¿no? cuando uno está tratando de sobrevivir tomarse sí, todas sin esas duda, ¿no? claro además son familias numerosas con niños que hay que atender pero eh, lo que sí perciben eh, en relación también con esto del empobrecimiento es eh, que no están encontrando changas ¿no? Claro. Eh, la gente no está acostumbrada contra lo que muchas personas pueden llegar a, a, a prejuiciar, digamos, no, de que la gente va a la olla porque es la más cómoda. La gente está acostumbrada a, a comer en su casa y a comer con la comida que se consigue por la changa, no. Si en nuestros barrios populares en gran medida no hay empleo formal, sí había mucha changa hasta ahora, changa que digamos los empleadores de los barrios populares son los barrios un poquito más acomodados de clase media. Otro ¿no? trabajador. ¿quién? Claro, otro trabajador. En realidad cuando cae la actividad económica como ha caído, la changa desaparece, porque en realidad cuando uno, incluso hasta el INDEC, cuando hace las encuestas respecto a qué, cómo, cómo consiguen los ingresos los sectores más postergados, el 90% es por trabajo. O sea, trabajando, ocupa un papel central la changa, el, el aporte del Estado es un aporte complementario, pero no es el aporte central. Pero, llegando a un punto que planteaba Cachorro, este, en general cuando saltan los precios, ahí se producen saltos descomunales de la pobreza. El punto central con mi ley fue el 25% de inflación en diciembre, y eso impactó a punto tal que llevó nosotros como instituto, como el INDEC, este, nos da cada seis meses ¿no? este, la, la, el dato de pobreza. Empezamos a seguirlo trimestralmente primero y ahora hicimos una serie de estimaciones que nos permiten seguirlo mensualmente. El salto eh, inflacionario que produjo mi ley puso en el 61% de la población en situación de pobreza en enero. A partir de ahí desciende. Cuando van. Acordémonos que tuvimos 25% en diciembre, tuvimos 20 en enero, tuvimos 3 en febrero, 8. A medida que va desacelerándose, van de alguna manera va bajando un poco y va, el, el punto piso fue en mayo, en donde llegó al 51,8. A partir de allí comenzó a subir de vuelta. Porque ahí empieza a pesar el tema de la caída de la actividad económica. Caída del 17% a nivel industrial, caída del 25% del sector de la construcción. Digo, es el empleo en que empieza a generar el deterioro mayor. Y el otro tema central es el tema de las causas. Acá no es que hay solamente empobrecimiento. Acá hay ganadores. Porque en realidad, cuando uno mira, digo, hay un producto que se consume mucho menos es la leche. ¿No? El consumo por habitante de leche en la Argentina este, ha caído de manera brutal. Bueno, Mastelone ¿eh? tiene un incremento de su rentabilidad. La Serenísima. ¿Eh? Sí, sí, exactamente. La serenísima. Este, que es el grupo Mastelone, ¿eh? que controla sí. mucho más que la Serenísima. Este, el grupo Macelone tiene un incremento en su rentabilidad del 2.050%. O sea, puede vender Contra menos. En el pero anterior. Ganas. O sea, en el mismo momento en donde vos tenés una aceleración vende de la menos, expansión... Del claro, hambre, vende menos pero gana claro, más. Exactamente, vende menos pero gana más. Y gana más porque tiene precios más altos ah. y porque tiene capacidad de hacer negocio financiero con la liquidez que obtiene en el, en el mercado. El, el caso de Techini y Tech Petrol... Este,

Techín está sentado en el Gabinete Nacional, es el que maneja YPF, es el Secretario de Energía, es el ministro de Trabajo, Ese es este Chin. Ernequian, eh, Compañía General de Combustibles, 3.121% de incremento de la rentabilidad respecto al año anterior. Tiene el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Ese es el, y el grupo Ernequian. El jefe Ernekean. del presidente también. Sí, el ex jefe, <laughs> pero ahora lo no, no, mantiene, no, porque Francos es ambas cosas. Sí. Y es un hombre directo de la Corporación América. Así que lo que digo es importante entender que no se trata solo de que pierde la mayor parte de la sociedad, sino que es una brutal redistribución de la torta y de los ingresos que generamos en función de un puñado muy reducido de la población. O sea que en la Argentina eh, el, el problema es la pobreza, pero riqueza. la riqueza se sigue generando. Y la discusión es cómo se distribuye. Y vuelvo a Francisco, pero es La concentración de Entonces, la, la riqueza. concentración de la ah, riqueza en muy pocas manos, porque se sigue generando riqueza en la Argentina. Además que y, esto esto y evi yo vuelvo a Francisco esto evidencia, eso. perdón, que me parece a mí que evidencia también eh, el proyecto neoliberal en marcha en su cuarta etapa, pero que arrancó con la dictadura, con la transición del capitalismo productivo al capitalismo financiero, digamos, ¿no? Las empresas no les importa producir ni dar trabajo, sino que les importa, bueno, eh, entrar en, estas, eh, en estos derivados y en, en, en esta búsqueda de multiplicar el dinero sin necesidad, digamos, de contribuir al, al bien común, digamos, no a través del trabajo. Cuando vos comentabas, eh, el, o abríamos este, esta parte de, del, del programa, eh, comentando las palabras de Francisco, lo hizo al cumplirse 10 años de un encuentro eh, donde Francisco convocó a los movimientos sociales del mundo, sí. para quienes acá en la Argentina eh, habíamos inaugurado eh, una, la construcción de un nuevo modelo sindical para que esos trabajadores descartados eh, pudieran incorporarse en una central de trabajadores. Eh, nos sentimos sumamente... Eh, contenidos en esa convocatoria de, del Papa y representados. ¿Y eh, ¿cómo, cómo ves vos eh, ese, esa evolución de la presencia de las organizaciones eh, populares, digo, de, esas, de esos movimientos sociales en la Argentina? Hay algunas que siguen formando parte de nuestra central de trabajadores, otras que no, eh, pero... Eh, yo pude comprobar en esta campaña que estamos haciendo contra el DNU, donde salimos a recorrer los barrios y a hablar con, con los vecinos, eh, que así como había confianza respecto a quién organizaba la recorrida, porque era quien estaba todos los días en el barrio, también había desconfianzas eh, y dudas. No, yo no te firmo porque ya una vez firmé y no, no, no obtuve respuesta. Eh, bueno. ¿Cómo ves la evolución de esas organizaciones en el territorio? ¿Cómo la actitud eh, entre quienes la, eh, el, eh, la organizan, la promueven eh, y la actitud de ese pueblo que en algún momento estuvo contenido ahí y quizás eh, ahora pueda llegar a ser distinto? Sí, me parece que bueno, que en general, dado que. Eh, los movimientos populares, digamos, son eh, uno de los enemigos, junto con las centrales sindicales, ¿no?, que ha, que ha elegido el gobierno, digamos, ¿no?, para confrontar y para debilitar hasta tratar de, de eliminar, diría, ¿no? Este, bueno, los movimientos populares realmente han sufrido, digamos, ¿no?, también... Eh, el hecho de que, eh, como bien dice también eh, el presidente de Caritas Argentina, ¿no? Monseñor Tisera, el obispo de Quilmes, de que el, las iglesias solas no, no contribuyen al, eh, a, a, un, a un piso mínimo de vida digna, ¿no?, de nuestra sociedad, sino que en esto venían a lo largo de estos últimos años trabajando fuerte y con la Iglesia este, los movimientos sociales. Y el hecho de que, por ejemplo, se haya eh, venido abajo ¿no? eh, un, un, este, un programa que uno podría criticarlo por lo insuficiente, pero realmente eh, ayudaba digamos, ¿no? a que la gente pudiera vivir ¿no? el año pasado, era el programa Potenciar y este desguace, esta, esta rotura que hizo el gobierno del plan potenciar, este mandar al Freezer este, los 87 mil creo pesos que, que se cobran y demás, eso ha impactado, digamos, ¿no? en los movimientos populares, porque la gente antes permanecía más en el barrio haciendo tareas de servicio o pequeños emprendimientos textiles eh, o de elaboración de, 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 de comida y ahora bueno este cobran el plan eh, eh, contribuyen con un tiempo pero el mínimo, ¿no? a lo que está necesitando el, ese movimiento popular en el barrio y el resto del tiempo bueno salen a changuear o a cartonear o a buscar algo para vender para poder este sobrevivir, ¿no? El tiempo es tirano, ¿vio? ¿La escuchó alguna vez esa frase? Okay. Sí. No se sé, echa encima aquel que está allá, que se para así, uh -huh. ¿eh? una La gente de, de la Checa parece sí, sí. Enseguida se seña, no tenemos que ir todo. Vale. Claudio, Cachorro, Manda, Fede Gracias por venir Bueno, muchas gracias a ustedes imagino también Imagino que a los curas de opción por los pobres Les debe haber dado mucha bronca La cena A los héroes de la Cámara de Diputados Y sin duda, ¿qué te parece? Señora Gracias por esto ¿eh? ¿Va claro. a averiguar el topo? ¿O no lo va a averiguar? Sí, sí, La desafío. Averigüe quién es mi topo. Eh, ¿Dónde voy? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, allá. Nos vamos. Eh, gracias otra vez. Un dato que falta. Los datos laborales: 406.000 desocupados más, 300.000 puestos de trabajo destruidos, 250.000 puestos de asalariados formales. ¿Dónde íbamos a parar si se apaga Valderrama? donde iremos a parar si sigue este despropósito. Otra vez gracias por ser interlocutor de esto que los muchachos y usted dieron en llamar agenda propia, que no es nuestra, es suya. Chau, hasta el próximo martes por Somos, 7 de Cablevisión, 517 de Flow en todo el país.